En un siniestro ocurrido en el barrio La Campiña, al occidente de Medellín, dos personas murieron y ocho más resultaron lesionadas. Las víctimas eran de Villavicencio. Está en marcha la Operación Retorno, en uno de los puentes de mayor movimiento de vehículos en el año. En lo que va corrido del Puente de Reyes, varias personas perdieron la vida en siniestros en carreteras antioqueñas. Empresas transportadoras hacia Ituango señalan que rebajó el número de pasajeros movilizados en comparación con otras festividades en años anteriores. Personero y habitantes de Morindó claman por ayudas para su localidad. Señalan que al secarse uno de sus afluentes, la comunidad está aislada. Por esta razón, una niña indígena murió por falta de atención. En una o dos semanas, entraría en operación la Fuerza de Tarea Aquiles, que con más de 4.000 hombres cubriría el Bajo Cauca. Y en deportes, jornada de golazos en el Festival de Festivales. Con transmisión por Teleantioquia, terminó el Baby Ciclismo. Atlético Nacional, a la espera de la respuesta del TAS, continúa trabajos en Guarne. Hay un nuevo motivo para ir de paseo a Guatapé y en la sección del entretenimiento le tenemos los detalles.